que en los elementos constitucionales de López Rayón se mantuviera la idea de depositar en la figura de Fernando VII la soberanía de esta nación, no fue nunca del agrado de José María Morelos y Pavón, razón por la cual el hombre del paliacate, en su calidad de capitán general de los ejércitos americanos y vocal de la Suprema Junta Nacional, publicó desde su cuartel en Acapulco, Guerrero, una convocatoria para reunir a representantes de todo el país en un congreso donde se pudiera opinar y gestar ideas para establecer una nueva nación. La primera sesión de aquel Congreso de Anáhuac se celebró el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, y desde aquel primer día el Generalísimo dejó sembrados no razonamientos ni ideas, sino que fue más allá. Plasmó los 23 sentimientos de la nación que reunían la esencia de la lucha por la independencia y la libertad de la América septentrional. Entre los puntos más importantes, Morelos, en los artículos 1, 5 y 14, expresó que América debía ser libre e independiente de España o de cualquier otra nación, siendo sustituida por una soberanía que emanara del pueblo. En los artículos 13, 15 y 18 se atendieron a las necesidades puramente humanas, que fueron medulares para que, por primera vez, se reconocieran a todos por igual ante las leyes generales, se aboliera la esclavitud sin distinción de castas y no se volviera a permitir la tortura. Así comenzaron las sesiones del Congreso de Anáhuac, un constituyente itinerante que, debido a la persecución de los ejércitos realistas, partió de Chilpancingo a Tlacotepec. Posteriormente, Tetela, Ajuchitán, Huetamo, Ario, Uruapan y Tripitio, hasta llegar a Patzingán, Michoacán, donde el 22 de octubre de 1814 se firmó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Esto es la Constitución de Patzingán.